Yo creo que mejor, ¿no? Yo soy de los que jugaría así, sí, toda la jornada, ¿no? Viernes, miércoles, otra vez viernes, a mí me gusta. Y más cuando venimos de dinámica ganadora, pues mejor no perder el ritmo y cuanto antes un partido. Y yo creo que Huesca es un buen campo para traernos una victoria. No, desde luego que una lección tenemos que llevar, ¿no? Del otro partido. Lo bueno es que nos llevamos la lección, pero aún así sacamos el partido adelante. Ahí, de normal, estas lecciones te dan cuando pierdes un partido, pero conseguimos, aun con todo, ganarlo, pero sí, sabemos que lo hicimos mal, que perder 17 puntos de ventaja y ganar un partido pasa una vez en toda la temporada. Sí, es una alegría, ¿no? Yo creo que para todo, confianza de grupo, todos los compañeros ya integrados, poder tener una semana entera todo el grupo entero y bueno, yo creo que esto lo único que hace es que el equipo vaya a ir a más, seguro. Pues Huesca en el ritmo, yo creo que es un equipo. Yo creo que de los equipos que más ritmo tienen en la competición juegan a eso, a un ritmo altísimo. No le importa si por ello fuese ir a marcadores de más de 100 puntos. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que poner el ritmo que más nos convenga a nosotros. Sí, yo creo que sí, que va a ser importante, ¿no? Yo creo que en todos los partidos es importante, pero este aún más, ¿no? El ritmo de partido lo tenemos que llevar nosotros. Y no solo pasa por los bases, ¿no? A la hora de llevar el ritmo, el defender bien y tener el rebote en nuestra posesión, pues es importante para poder llevar el ritmo del partido. Curtis el pobre a lo mejor sí, pero él sinceramente yo creo que ni sabe lo que pasó. Él es de Estados Unidos, viene aquí y yo creo que a él le han movido de un sitio a otro y él realmente yo creo que no sabe. Después la afición de Huesca, yo estuve 3 años jugando allí y es maravillosa. Entonces yo creo que está claro que defenderán a su equipo si ellos creen que ha habido una injusticia. Pues le harán saber a quien sea, pero yo creo que con máximo respeto, como siempre, la afición de Huesca.